Compañeros, buenas tardes. Vamos a empezar la clase. Estoy viendo que no se han conectado tantos, pero igual tenemos que avanzar, compañeros. Vamos a dar para el segundo parcial. Entiendo que el próximo miércoles es el examen parcial. Entonces, vamos a dar la clase de hoy miércoles y del viernes. Solo esas dos clases previo al examen final. Para que tomen nota, compañeros. Entonces, hasta lo que veamos el viernes sería el contenido para el examen, segundo examen parcial. Bien. Antes de entrar al tema del conflicto colectivo de carácter económico-social, que es lo que estamos viendo ya, compañeros, el esquema, digamos, las etapas que deben agotarse en el proceso colectivo, pues quiero referirme a un tema que es de suma importancia y espero que les interese, compañeros, porque les va a servir en cuanto al timbre forense, ¿verdad? Es un tema importante, considero, que podamos platicarlo, toda vez que una de las estudiantes de una de las secciones, pues, me hizo algunas preguntas sobre el tema del timbre forense. Entonces, me voy a tomar unos minutos de esta clase para explicar, compañeros, porque me pareció interesante estos cuestionamientos a efecto de que podamos compartirles algunas ideas muy generales y que no solo se aplican en procesal laboral, sino también en procesal civil, en procesal administrativo, etcétera, etcétera, siempre que actuemos como abogados. Hay que tomar en cuenta, bueno, inicialmente para los que en su momento pues adquirieron el texto, compañeros, del juicio ordinario laboral, yo sé que muchos de ustedes lo tienen. El tema que les voy a hablar está en las páginas 36 y 37 del libro de la segunda edición, 36 y 37. Sin embargo, yo sé que también muchos no lo adquirieron, entonces vamos a explicar ese tema para que todos podamos estar enterados sobre algunas ideas básicas del timbre forense. Tenemos que partir de algo importante, compañeros, en cuanto a que existe una ley del timbre forense y timbre notarial, ¿sí? Para empezar, ahí está la cuestión. Esas son de las ideas generales. Existe es el decreto 82-96 del Congreso de la República, el decreto que regula esta ley del timbre forense y el timbre notarial. Realmente ahí estamos hablando de dos impuestos distintos, ¿verdad? Uno es el timbre forense y el otro es el timbre notarial. El timbre forense, compañeros, lo utilizo cuando yo actúo como abogado. Es decir, que si, por ejemplo, un cliente me pide que yo autorice con mi firma, redacte y autorice una demanda de juicio ordinario laboral, por ejemplo, como yo estoy actuando como abogado, entonces yo tengo que tributar el timbre forense. La sentencia de la Corte de Constitucionalidad emitida dentro de una inconstitucionalidad general parcial, el número del expediente, si gustan, lo anotan, compañeros, y lo pueden también conseguir ustedes en la por vía virtual a través de ese portal electrónico que tiene la Corte de Constitucionalidad. El expediente es el expediente 2706-2005. Repitiendo, 2706-2005 es el expediente de una acción de inconstitucionalidad general parcial. Esta sentencia fue emitida con fecha 7 de febrero de 2006, repitiendo, 7 de febrero del 2006 es la fecha de emisión de la sentencia dentro del expediente ya mencionado. Estos impuestos, entonces, lo que tenemos que tener claro, compañeros, es que el impuesto forense y el impuesto notarial
son impuestos de carácter profesional. Esa es la idea básica en la sentencia, porque este impuesto no es sobre el acto procesal en sí o no debe pagarlo quien está haciendo uso del sistema de justicia, ¿verdad? Digamos, el demandante o actor o el demandado en su caso, sino que es un impuesto profesional. Eso que nunca se les olvide, compañeros, porque es algo muy elemental saber esto. Estos impuestos, timbre notarial, timbre forense, son impuestos de carácter profesional. ¿Por qué? Porque el obligado a tributar es el abogado, timbre forense, el notario, timbre notarial. Hay que recordar, compañeros, que no en todos los países, pues una sola persona va a reunir las dos calidades, ¿verdad? De abogado y de notario, como lo hacemos en Guatemala. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues las universidades egresan abogados, pero ya con alguna especialidad. Por ejemplo, abogados criminalistas, abogados laboralistas, civilistas, etcétera. Entonces, ni siquiera una persona es abogado para todas las ramas del derecho como lo hacemos en Guatemala. Mucho menos pensar en que una sola persona tenga ambas calidades, que sea abogado y que sea notario. Digamos, el notario es una persona totalmente distinta al abogado. En nuestro medio, pues tenemos esta situación. Digamos, si me preguntan a mí qué pienso sobre el hecho de, se ha pensado en separar las dos carreras, compañeros. Se ha hablado en otros años de egresar solo abogados y de egresar solo notarios, pero no egresar abogados y notarios. Eso lo platicamos ya hace muchos años, pero tiene su lado positivo y su lado negativo. Empecemos por lo bueno. El lado positivo de que una sola persona sea abogado y notario. Esto implica que tiene dos profesiones y esto implica también que obviamente en su oficina puede hacer que tenga más requerimientos de sus clientes, porque el hecho que ingrese, por ejemplo, un cliente a su oficina, usted desconoce hasta que él expone si su asunto es de abogacía o su asunto es notarial, ¿verdad? Y si es de abogacía, pues si el asunto va a ser penal, civil, laboral, familia, constitucional, etcétera, etcétera. Y si es notarial, pues si se trata de una escritura pública, de un acta notarial, de una protocolación de documento proveniente del extranjero, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, estos impuestos al ser profesionales, cuando yo actúo como notario, cubro timbre notarial y cuando actúo como abogado, timbre forense, ¿verdad? Entonces, el verdadero problema que resuelve la sentencia ya precitada, compañeros, el problema que resuelve es que el artículo 50 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 6, inciso A, de la ley esta de impuesto forense y notarial. Estas leyes establecían que se rechazaban las demandas y demás escritos por el solo hecho de no llevar adherido los timbres. Entonces, por ejemplo, se podía dar el caso que usted hacía una demanda, pues bien redactada, una demanda perfecta, digamos, que cumpliera con todos los requisitos que la ley establece, pero resulta que a su abogado no, pues por una omisión o un capricho o lo que fuera, no le había adherido los timbres forenses, que es un timbre por cada hoja. O sea, normalmente se adhiere en el margen derecho, que es el más ancho en relación al margen izquierdo, ¿verdad? Entonces, se adhiere el timbre forense ahí. Entonces, repitiendo. El inciso A, artículo 6 de este decreto 8296 establecía que se rechazaban las demandas y demás escritos si no llevaban los timbres forenses, los memoriales. Y lo mismo decía el Código Procesal Civil y Mercantil.
Entonces, y ciertamente la Corte tiene razón, ¿verdad? Porque yo considero que es una decisión acertada del Tribunal Constitucional cuando dice que denegar justicia, ¿verdad? Porque rechazar una demanda, por ejemplo, denegarle la justicia a un ciudadano, a un peticionario, pues eso, ese rechazo violenta los derechos constitucionalmente establecidos que son el de libre acceso a tribunales, derecho de petición y el derecho de libre acceso a tribunales. Esos dos derechos que están establecidos en los artículos 28 y 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala, pues esos dos artículos se violentan cuando un juez rechaza una demanda por 9 artimbres. Y hay que recordar que se está denegando la justicia por una situación profesional, porque el impuesto no es del cliente, del usuario del sistema de justicia, sino el impuesto es del abogado. Entonces, están rechazando una demanda y denegándole justicia, limitándole derechos a mi cliente por un error que yo cometí, ¿verdad? Por una obligación que yo como abogado debo cumplir. Entonces, por supuesto que la ley establece, digamos, que si un abogado notario omite tributar, pues hay un procedimiento establecido en la ley de timbre notarial y forense para poder reclamarle al profesional por parte del colegio esos impuestos omitidos. Y en esta sentencia que estamos mencionando, en la RAT, digamos, en una de sus partes medulares, la sentencia hace una exhortación al Congreso de la República. Dice que exhorta al Congreso para que regule. Bueno, aparte, obviamente, declarar inconstitucional las normas ya indicadas, pues exhorta al Congreso de la República de Guatemala para que pueda emitir una regulación, una legislación relacionada con este tema de cómo establecer un procedimiento para que los abogados y notarios efectivamente paguen el impuesto y en caso de omisión, pues se realice algo no tan engorroso como lo establece la ley actual. Les voy a leer una parte de la exhortación al Congreso de la República. Dice, lo ideal, dice el Tribunal Constitucional, lo ideal es que exista una disposición legal que norme lo relativo a la subsanación del defecto, pues emprender tales acciones contra un elevado número de profesionales del derecho sería una misión sumamente difícil, engorrosa y onerosa. Por ello es dable regular condiciones que faciliten la recaudación del timbre forense. Porque, por ejemplo, supongamos que yo presente una demanda de 10 hojas, entonces tenía que pegar 10 timbres, adherir 10 timbres forenses de un quetzal. Pero resulta que, por ejemplo, pues cuando yo no lo, si yo no lo, no le adhiero los timbres, entonces lo que dice la sentencia es que no se tiene que rechazar la demanda. Tiene que ser admitida y no puede invocarse por parte del juez el solo hecho de que no tenga timbres forenses, por los cuales, pues, se deba rechazar. O sea, no son motivos suficientes para rechazo de una demanda. ¿Por qué? Porque la obligación es profesional. Y entonces exhorta, dice, a que cobrarles a ellos de conformidad con la ley vigente, pues sería muy engorroso, difícil, oneroso, y que hay que crear mecanismos que faciliten la recaudación del timbre forense. Incluso se ha hablado en alguna oportunidad que los timbres forenses se cubran ya no en estampillas, sino que a través de un pago en un formulario, un pago en el banco. Lo mismo que se hace, se haría también para los timbres notariales y lo mismo que se hace en la SAT, ¿verdad, compañeros? Cuando a través de un formulario de Claraguate, pues se paga el impuesto respectivo. Eso, compañeros, ahora, ¿qué ha pasado en la práctica? En la práctica,
Por ejemplo, si llega un memorial sin timbres, como ya la ley establece que, bueno, esta sentencia estableció que no podía ser rechazada porque fue derogado por inconstitucionalidad esa normativa que ya platicamos. Entonces, pues hay jueces que lo que hacen es pedirle al abogado que se apersone a la sede judicial a efecto de adherir los timbres forenses correspondientes. Hay otros órganos jurisdiccionales que no lo hacen así, sino que certifican lo conducente al Colegio de Abogados y Notarios, toda vez que esta institución es la que emite los timbres y que recauda los fondos y que esa recaudación permite sostener los programas sociales del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Entonces, eso es lo que yo les quería compartir, compañeros. Timbres forenses todos son de un quetzal. Creo que tengo unos por acá, les se los voy a mostrar para el que no los conoce, ¿verdad? Que pueda verlos de esta manera. Aquí, por ejemplo, estos son timbres, por si alcanzan a ver ahí en la pantalla, compañeros, estos son timbres forenses, ¿verdad? Son los timbres de un quetzal, dice en la parte inferior. Estos son los que yo debo cubrir uno por cada hoja en cada memorial. Pero también existen timbres notariales, ¿verdad? Y el timbre notarial, pues el más de más baja denominación es este, que es de un quetzal, ¿verdad? De un quetzal como timbre notarial de un quetzal. Y timbres notariales hay de varias denominaciones, incluso el más pequeño de un quetzal y el de mayor denominación de 100 quetzales, ¿verdad? Estos notariales se cubren lógicamente cuando se actúa como notario. Por ejemplo, cuando se mandan los testimonios especiales, hay que cubrir ciertos timbres notariales. Si usted legaliza las firmas o legaliza los documentos, también va a cubrir el timbre notarial que regula esta ley. Entonces, no sé si hasta aquí hay algunas dudas o comentarios, compañeros, sobre esto del timbre, que podamos platicarlas. Lic y timbres forenses solo hay de, o sea, solo hay de, ¿qué mencionó? De un quetzal. Sí, así es. Solo de un quetzal hay. Un quetzal, sí. Y un quetzal por hoja, ¿verdad? Ok. Esa era mi duda. Gracias, Lic. Por ejemplo, si usted viene y hace un memorial que tiene 60 hojas, lógicamente va a pagar 60 quetzales, porque es un quetzal por hoja, digamos, ¿no? Un timbre no te da un quetzal por hoja. ¿Alguien tiene alguna otra duda o comentario? Sí, Diana. Lic, buena tarde. Buenas tardes. ¿El timbre forense sería en lo que estipula para cuestiones de abogado directamente? Sí, el timbre forense es solo para actuaciones de abogado. Cualquier actuación de abogado lleva timbre forense. Por ejemplo, si a mí me buscan porque yo haga un memorial para evacuar una audiencia ante el juzgado de asuntos municipales de la municipalidad X, pues debo cubrir un timbre forense por hoja. Si me vienen a decir que yo asesore una demanda de juicio ordinario laboral, debo cubrir un timbre forense por cada hoja. Si yo veo que el timbre, digamos, si me buscan por realizar un memorial de familia o civil, qué sé yo, también un timbre por hoja. Entonces, luego alguien preguntaba por ahí por el chat una pregunta sobre de qué denominaciones. Hay de varias denominaciones, compañera. Hay de un quetzal, de 5 quetzales, de 10 quetzales, el máximo es de 100 quetzales, ¿verdad? Hay de varias denominaciones de timbre notarial. Esto porque, digamos, como eso es aplicable en los testimonios especiales también, y en los testimonios especiales de las escrituras muchas veces tienen valores diferentes. Entonces sí tenemos que tomar en consideración que hay, por ejemplo, si a usted le toca cubrir 200 quetzales de timbre notarial, lo que se hace es pegar dos de a 100, que es lo más fácil, digamos, ¿verdad? Pero podría usted en un momento dado pegar, por ejemplo,
20 de a 10, ¿verdad? Entonces serían 200 quetzales igual, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda o comentario. Gracias, Lic. A la orden. ¿Hay alguna otra duda o comentario, compañeros? Bien, entonces vamos a permítame un segundo, ahorita vamos a ver lo de las diapositivas. Permítame, compañeros, un segundo. Vamos a ver, compañeros, estamos aquí, aquí, aquí. Permítanme cancelar. Permítanme, compañeros, vamos a tomar algo aquí. Bien, entonces, permítanme. ¿Sí se ve bien ahí las diapositivas, compañeros? Sí, licenciado, se mira bien. Muy bien. Gracias, compañero. Entonces, bueno, damos por agotado esto del timbre forense que les quería compartir, compañeros, que es algo que tiene vinculación con nuestro curso porque actuamos como abogados, ¿verdad? Cuando actuamos en un proceso laboral. Entonces tenemos que cubrir timbre forense. Ahora, el timbre notarial fue una explicación únicamente adicional para apoyarles en algún conocimiento. Pero ya a partir de aquí vamos a ver, compañeros, el proceso colectivo. No sé si alguien de los que lleva apuntes me puede orientar sobre cuál fue lo último que vimos en la clase anterior. Habló solo de la demanda colectiva y los requisitos. Hablamos de la diapositiva donde dice que sí se admite para su trámite, y eso ya lo explicamos o no. Porque hay una diapositiva sobre cuando no se admite para su trámite y que hay que subsanarla. Y en la otra diapositiva decía que sí había que subsanar y los efectos. Ajá, sí, dígame, ¿qué tiene? Dice la revisión judicial cuando la demanda colectiva no llena los requisitos y ahí la emite el juzgado por el personal de trabajo de justicia social para la admisión de demanda, el juzgado de trabajo de justicia social,
Si la demanda colectiva no llena los requisitos legales de oficio, publicidad mediante acta, artículo 381, tercer párrafo. Y la ahí queda, ahí nos quedamos. Ah, bueno, gracias, compañero. Entonces, sí nos toca a partir de ya, ya, gracias, compañero. Usted me ubica bastante bien ahí en el, en la situación. Vamos a ver, vamos a hacer una cosa aquí. Bien, entonces le agradezco, compañero, su apoyo en ese sentido. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar, compañeros, sobre la resolución judicial cuando la demanda colectiva sí llena los requisitos, ¿verdad? Porque con anterioridad, como ya lo mencionó el compañero, pues cuando no llenan los requisitos, pues hay que subsanarla mediante acta, dice la ley, no obstante que ya les expliqué que en la práctica tribunalicia, pues normalmente en tribunales se presenta únicamente un memorial, ¿verdad? Un memorial donde se subsana la demanda y entonces eso es lo que se hace, ¿verdad? Ahora bien, entonces hablemos de la demanda cuando sí llena los requisitos legales y se admite para su trámite. A eso se refiere esta diapositiva. Pues sabemos, compañeros, que el juez que admite para su trámite es el juez de admisión para demanda, entonces él es el que emite esa resolución judicial. O puede ser en un departamento, puede ser, digamos, puede ser, el juez de trabajo, el juez de trabajo de ese departamento emite la resolución y él mismo le da seguimiento, no se traslada a otro juzgado. Luego, otra parte de la resolución es tener por planteado el conflicto colectivo. Hay que recordar de que lo que se está presentando es un conflicto colectivo, consecuentemente lo que se está, digamos, lo que se tiene que resolver es que se admite para su trámite y se tiene por planteado el conflicto colectivo de carácter económico-social promovido por tal en contra de tal, ¿verdad? La fecha y hora de presentación es importante. La fecha de hora, la fecha y hora de presentación es sumamente importante porque la ley, si ustedes se recuerdan, compañeros, si ustedes se recuerdan, compañeros, pues hablamos en su momento de que hay un artículo del Código de Trabajo y ustedes lo vieron, que este la hora y la fecha es importante porque el artículo dice que cuando se presenta ante el juez la petición, se va a presentar ante el juez y desde ahí se tiene por planteado el conflicto. Y se ha dado el problema en Guatemala, compañeros, en el departamento de Guatemala, que tenemos el inconveniente que aquí se presenta ante un centro administrativo dentro del organismo judicial, como es el centro de servicios auxiliares de la Administración de Justicia Laboral. Consecuentemente, pues muchos abogados paternalistas han reclamado de que presentarlo ahí no es ante un juez, como dice el Código de Trabajo. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado en ese sentido y ha dicho que entonces sí se debe tomar en consideración esa fecha. Debemos entonces tomar en consideración que la fecha es la fecha en que se tuvo por presentado ante el centro, aunque el juzgado lo haya resuelto o recibido en otro momento. Las prevenciones, esto de las prevenciones que se hacen, compañeros, es muy importante, anótenlo por ahí, repasar las prevenciones, que es una de las últimas
es la última respuesta, si no mal recuerdo, a uno de los, a uno de los laboratorios que vimos en el primer parcial. Creo que es el laboratorio 2. O el, debo hacer es el 1 o el 2, permítame, compañero. Aquí lo vamos a chequear de una vez. Es el 1. La última pregunta del laboratorio 1, la respuesta yo se la dicté, es muy importante, compañeros, que es cuáles son los efectos del planteamiento del conflicto colectivo. Para efectos del segundo parcial, compañeros, anoten que tienen que estudiar esa parte, por favor. Estamos hablando de la respuesta a la última pregunta, que es la pregunta 15 del laboratorio 1, donde dice que cuáles son los efectos del planteamiento del conflicto colectivo, porque ahí están las prevenciones. En general se las voy a exponer a la manera muy rápida. La prevención quizás más importante que hace el tribunal, el juez, perdón, el juzgado de trabajo, es que no se... Que para la terminación de los contratos de trabajo tiene que pedir autorización judicial el patrón, ¿verdad? O sea que sí puede despedir previo agotamiento del incidente de terminación de contrato de trabajo. Eso es muy importante. Y recordar que eso va relacionado con el hecho que si el patrono no, si el patrono, digamos, si el patrono no respeta, si el patrono no respeta esas prevenciones, al no respetarlas, por ejemplo, si despide a alguien sin autorización judicial, entonces sabemos, compañeros, como lo hablamos aquel día, el hecho de que si él no respeta, puede el trabajador denunciar su reinstalación y el juzgado tiene 24 horas para la reinstalación, ordenar la reinstalación. Aparte, se recuerdan, y una multa, como ya se habló, sobre los salarios mínimos de las actividades no agrícolas. Asimismo, si él desobedece, no obstante, esta orden judicial, pues se duplica la multa. Y si sigue, digamos, de alguna manera desobedeciendo, pues entonces se puede, pues el Ministerio Público, la orden judicial. Todo eso se lo dicté yo en esa respuesta del Laboratorio 1. La última respuesta del laboratorio 1, lo cual entonces necesito que repasen, compañeros. Asimismo, también hay que repasar el procedimiento de incidentes que establece la ley de la Unión Judicial. ¿Por qué me interesa? No obstante que entró también el primer parcial, me interesa que repasemos lo de los incidentes. Repasemos los incidentes en la ley del organismo judicial, compañeros, para que ya vayan haciendo sus anotaciones para su examen. También es importante. ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, esto que estamos hablando en este momento, que se infringe en el caso de que se infringe, digamos, esta prevención de no despedir sin autorización judicial, pues entonces esa misma autorización hay que pedirla por incidente, por ejemplo. Para todos, por eso los incidentes son muy importantes. Y luego, pues en el caso de la capital, pues se envía a el juzgado que sigue conociendo en el departamento de Guatemala. Entonces, luego vamos a la siguiente diapositiva, compañeros, sobre el procedimiento de conciliación. Ya el procedimiento de conciliación, una vez que se hayan ya convocado, se convoca al Tribunal de Conciliación,
pues entonces se verifican dos audiencias. La primera audiencia de carácter conciliatoria que pudiera resolver el asunto y la segunda que es opcional para el Tribunal de Conciliación. En la primera audiencia puede ser que también sí hay arreglo o que no hay arreglo en la primera audiencia. En esta diapositiva podemos observar, compañeros, la primera audiencia donde sí hay conciliación. La primera audiencia donde sí hay conciliación. A esta audiencia, compañeros, la ley exige, después pueden ver ustedes los fundamentos legales, la ley exige que las partes comparezcan 2 horas antes de la audiencia. Es algo muy especial, compañeros, a la audiencia de conciliación. ¿Por qué razón? Porque normalmente en otros ámbitos del derecho, incluso en el juicio ordinario laboral, si le señalan a usted un día y hora para audiencia, pues ese día y hora usted se va a presentar, ¿verdad? Entonces, eso así es, ¿verdad? Es importante de tener eso presente. En el caso de otras audiencias, pero en este caso la audiencia esta conciliatoria, por ejemplo, si la fijan para las 10 horas de un día determinado, 2 horas antes, o sea, a las 8 de la mañana, tienen que estar los delegados de las ambas partes, el demandante y el demandado. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Conciliación los va a escuchar por separado a cada uno de ellos, a cada una de las partes, con el objeto de determinar cuáles son las pretensiones en el juicio, ¿verdad? Hay que, tener presente, compañeros, que de alguna manera, pues, el objeto que tiene esta audiencia es ver qué pretensiones tienen las partes. Es decir, que el tribunal escucha a la parte demandante, luego escucha a la parte demandada por separado y, pues, saca sus conclusiones de qué es lo que pretende cada una de las partes dentro de este proceso colectivo. El Tribunal de Conciliación, una vez que ya los escuchó por separado a ambas partes, pues va a entrar a una fase de deliberación y posteriormente a una fase de propuestas de arreglo. Ellos le van a proponer a las partes cómo se arregla. Esta audiencia, pues, deberá verificarse dentro de las 36 horas y como se trata de que se haya arreglo, dice en la última viñeta que tienen marcada ahí en la diapositiva, que en caso de arreglo, en la primera audiencia se da por terminada la controversia de las partes, miembros del tribunal y secretario firman el convenio colectivo, que será obligatorio por el plazo que el convenio determine, que no va a ser menos de 1 año. Entonces, eso sí es también muy importante porque, como en esa audiencia se ponen de acuerdo y arriban a un arreglo, entonces lo que se confecciona es un convenio colectivo. Y ese convenio colectivo, pues la ley establece que debe ser firmada tanto por las partes como por los miembros del tribunal y secretario para darle legalidad a ese convenio y que las partes van a fijar el plazo de su vigencia, el plazo que ellos determinen siempre y cuando no sea menos de 1 año. Esto tiene una razón lógica, compañeros, porque si se ha llegado hasta estas instancias judiciales, un proceso de esta naturaleza, entonces lo más importante es que de una vez, por lo menos por 1 año o más de 1 año, pueda haber un convenio colectivo entre las partes que permita pues una armonía, digamos, entre patronos y trabajadores. Pero puede ser que en esa primera audiencia conciliatoria no haya arreglo, ¿verdad? Si no hubiera arreglo, entonces siempre 2 horas antes de la audiencia se presentan, son escuchados por separado los delegados de cada parte, siempre es para determinar las pretensiones, pero y el tribunal siempre hace la deliberación y propuesta, pero aquí el resultado, como dice en la parte final, es de que no se arribe a ningún arreglo. En el caso de no arribarse a ningún arreglo, el Tribunal de Conciliación puede. Dice, vean ustedes, veamos el artículo 387. Alguien que nos lea en... que nos lea el artículo 387 en su primer párrafo, compañeros.
Artículo 387. El Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no fueren aceptadas, puede repetir por una sola vez dentro de las 48 horas siguientes el procedimiento de que habla el artículo 385. Pero si no obtuviere éxito, dará por concluida definitivamente su intervención. Muy bien, ahí se refiere a la segunda audiencia, compañeros. Ahora leamos de la primera audiencia, pero lo que sí quiero que remarquen ahí, compañeros, dice, en este artículo que leyó la compañera, remarquen la palabra puede, porque no es debe, ¿verdad? Sino puede, es una facultad del tribunal señalar una segunda audiencia. Puede ser que no exista una segunda audiencia, ¿verdad? Entonces ahí dice, no fueran aceptadas las recomendaciones, puede repetir por una sola vez, puede, no debe, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, es como facultativo, ¿verdad? Para el Tribunal de Conciliación. Muy bien, ahora alguien que nos lea el artículo 385, que es el que al que remite el 387, compañeros. Alguien que nos lea el 385. Sí, muy bien. 385. Dos horas antes de señaladas para la comparecencia. La conciliación oirá separadamente a los delegados de cada parte y estos responderán con precisión y amplitud a todas las preguntas que se les hagan. Una vez que haya determinado bien las pretensiones de las partes en una acta telefónica, hará las deliberaciones necesarias de los delegados a dicha comparecencia, a efecto de proponerles los medios o bases generales de la regla, que su prudencia le dicte y que deben de ser acordados mayoritariamente por los miembros del tribunal. Muy bien. Entonces, vean, compañeros, ¿alguien me puede decir qué es un acta lacónica? Compañeros, ¿nunca alguien había escuchado el término lacónico? Lacónico es breve o conciso. Exactamente, compañera, es algo breve, ¿verdad? Entonces es un acta breve, es un acta resumida, digamos, ¿verdad? No es tan explicativa, tan detallada, sino que es algo concreto. Por eso se refiere a la. Aquí se refiere en este artículo a un acta lacónica. El acta lacónica. Muy bien. Entonces, compañeros, entonces, tanto en la primera como en la segunda audiencia pasa lo mismo, digamos, que se les cita una hora, que dos horas antes llegan a la audiencia las partes a través de sus delegados. Y que ellos son escuchados por separado para saber las pretensiones y con base en esa haber escuchado a las partes, pues ya el tribunal delibera y hace las propuestas de arreglo que estime pertinentes. Y bueno, pues puede ser que no se llegue a ningún arreglo en la primera audiencia, entonces se señala una segunda audiencia, pero ya vimos que es facultativo. La primera audiencia, alguien me lee el artículo 384. Anoten, gracias compañero. Anoten ahí al margen, compañero.
de esos dos artículos, anoten al margen del primer párrafo del artículo 384 que acaba de leer el compañero, 384, en el primer párrafo al margen pongan primera audiencia, porque ahí no está claro, ahí no dice primera audiencia, ¿verdad? Pero esa es la primera audiencia conciliatoria de la cual están hablando en ese artículo. Y vayan al artículo 387 en su primer párrafo donde dice que se puede repetir el mismo procedimiento indicado. Ahí se refiere a la, para que lo anoten, compañeros. Ahí tienen ustedes los fundamentos de una segunda audiencia, ¿verdad? Fundamentos legales para estas audiencias. Va a haber conciliación en esa primera audiencia. Ya dijimos que el tribunal puede, no debe, sino puede señalar una segunda audiencia, y la segunda audiencia se verifica igual que la primera. Si se llegara a un arreglo, pues entonces se hace un convenio colectivo y se da por terminado el proceso colectivo. Bien, compañeros, lo último, previo a cerrar la clase por la hora, vamos a recordarles, compañeros, que hicimos un análisis, para los que no estuvieron presentes, pero que hoy sí están, hicimos un análisis del decreto 13-2022, ¿verdad? Decreto 13-2022, incluso hicimos, pues, nos tomamos tiempo en una clase para poder hacer un análisis de esos tres artículos que el decreto 13-2002 reforma del Código de Trabajo, ¿verdad? Porque son artículos que son en materia procesal laboral. Así es, compañeros, que también anoten por ahí entre sus apuntes, pongan ahí que parte del segundo parcial hay que estudiar el decreto 13-2022. Ese decreto, se recuerdan que yo se los mandé al chat colectivo que tenemos. Se los compartí porque es importante que ustedes lo tengan, y ahí está todo el decreto. Sin embargo, no nos interesa que estudien todo el decreto, nos interesa que estudien los tres artículos modificados en ese decreto. Así es que, entonces, compañeros, si no hay alguna duda o comentario final, pues ya vamos a dar por terminar esa clase. No sé si hay alguna duda o comentario, compañeros, que requieran hacer. Su comentario. Para poder platicarlo. Entonces, no hay, compañeros, nos vemos el viernes, entonces pasen feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Igualmente.